Bienvenidos una vez más a Plastiart. El día de hoy vamos a crear al impostor verde y al tripulante rosa, Tomongus. Bueno, mis materiales serán estos: tijera, dos espátulas, una pequeña y una gigante. Plasticina verde, gris, azul, bueno, más azul, rosa, blanco. Ah, y un pedazo de papel para hacer los dientes del impostor verde. Y bueno. Ah, y palitos de madera. Y bueno. Empezamos. Primero el tripulante rosa. Voy a hacer como un huevo. Y después voy a cortarle aquí para hacerle sus piernas. Y luego su mochila. Hacer esos tripulantes son realmente fáciles. Estas dos partes serán para hacer sus piernas. Bueno, él no tiene mochila, así que no voy a hacerle la mochila, sino las patitas. De esa forma. De esa forma ya tendríamos las patitas listas. Vamos a hacer su visor con muy, pero muy poca plasticina de azul. Vamos a hacerle su visor. Vamos a ponérselo. Y un pequeño brillito de luz aquí. De esta forma. Ahora lo último que nos faltaría sería hacerle el micrófono. De hecho, esta figura es la más fácil. Aunque bueno, el video va a durar más que el video de Pou. Si no han visto el video de Pou, se los voy a dejar. Bien. Se lo ponemos en la cabeza. Y nos falta el circulito del micrófono. De esa forma. Ya tendremos, dice, la figura de el Tomongus. Ven que es realmente fácil hacer estos tripulantes. Y bueno, ahora nos falta uno más. Ahora vamos a hacer al impostor verde. Parece sí que le voy a cortar una parte más grande de la plasticina, porque este tiene mochila y dos manos. Uy, perdón. De esa forma. Vamos a cortarle aquí para hacerle sus pies. De esta forma.
De esta forma ya tendríamos listas las patitas. Ahora vamos a hacerle la mochila. De esta forma. Y con estos últimos vamos a hacerle sus manos. Aquí le saqué el pulgar y con la espátula vamos a hacerle dos cortes para hacerle los deditos. De esta forma. Y vamos a ponerle ahí el cuchillo. Para ello primero vamos a tomar este pedazo de plasticina para que caiga aquí. Espérenme. Sigamos con las esculturas. Ahora vamos a hacerle lo que sería el fierro del cuchillo. Vamos a hacer como un medio triángulo un poco curvado. Y vamos a formarle esto. Vamos a hacer esto y ya tendremos la mano con el cuchillo terminado. Bueno, me quedó un poco grande, pero no importa, a mí me gusta. Ahora vamos a hacer la otra mano. Vamos a hacer lo mismo, pero con el pulgar mirando hacia acá. De esta forma, el pulgar mirando hacia acá. Como ven, es muy notoria la diferencia. Ahora vamos a hacerle su micrófono. La bola del micrófono y ya tendremos lista la figura. Digo, no, nos falta su visor. Aquí le hice el visor, en este caso solamente tengo un saludo para mi prima, esta de aquí. Bueno, si tú quieres aparecer en un comentario, simplemente tienes que escribir: yo quiero que me saludes. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, mi impostor verde y yo nos despedimos. Ah, y mi tripulante rosa. Y recuerden, si quieren que los salude, tienen que hacer un comentario. Always jumps and goes.